Por aquí, hola Mónica. Buen día, ¿qué tal? Buenos días. Que digo que me tienes que dar un minuto porque, bueno, porque tengo que fijar el título de con quién Venga, me lo tomo el fijamos. café. Dime cuál es tu Instagram, Mónica. ¿Es Mónica Coach Infantil? ¿Sí? No. Mónica, sí, coach infantil. Mónica, coach infantil. Así, todo junto. Así es. Todo junto, en minúscula, sin tildes, todo junto. Mónica, coach infantil. Vale, que lo voy a dejar aquí fijado para que la gente sepa con quién nos estamos tomando un café hoy. Justo Vale, es. veo que creo que estáis dejando preguntas en el sticker de preguntas, así que fenomenal, porque además Mónica sabe un montón y seguro que nos va a contestar a muchas preguntas y dudas que tengáis de crianza, educación. Dime. Desaparezco un momentito que voy a dar la luz, que me da que estoy un poco oscura, ¿no? Venga, da la luz. Que fijaros que tiene Antes. mucho morro porque yo también necesito salir un momentito y he dicho, en cuanto entre Mónica, me salgo yo Venga, y fijaros en pues ahora, salgo yo ahora. he dado la luz. No sé si se nota mucho o no. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy emocionada con esto de que llegó mi lunes de café en directo con Infancia en Positivo. Y bueno, yo diría con Diana, qué afortunadas somos las personas cuando nos cruzamos con otras personas que dan valor, nos ayudan a crecer, nos ayudan a aprender, que es el caso que me ha ocurrido a mí con Diana. Estoy muy, muy contenta de estar aquí. Ya estás ¿Te has mintiendo. traído tu agüita, tu cafecito? Bueno, pues es que resulta que me pasan dos cosas, que no me había traído el café, pero no es café. Es agua. Agua, agua. A Yo ver, yo. también he traído agua, pero he cogido hoy una taza un poco especial. Ah, mira, mira, mira. Qué bonita es esa taza. Muy bonita. Está desgastada ya de colores, pero está muy bonita. Pues es que tenemos que decir también, antes de nada, bueno, ahora me voy a tener que volver a ir otro segundo porque acaban de llamar a la puerta y creo que tengo que ir a abrir yo. Que digo que claro, yo decía, vamos a tomarnos un café o un mate. Eso. ¿Y por qué un mate contigo, Mónica? ¿Por qué? Pues porque yo he nacido hace 51 años en una ciudad maravillosa que se llama Buenos Aires. Y yo creo que las personas nos suelen dar orgullo, ¿verdad?, en la zona donde vivimos. Aunque ahora realmente os estoy hablando casi, diría yo, a orillas del río Ebro en Zaragoza, vivo muy cerquita de lo que ya es el Puente de Hierro y el despacho lo tengo en el Puente de Hierro. Llevo aquí unos años, pero realmente yo he nacido, he crecido, he aprendido y hasta hice la carrera de maestra la hice también en Buenos Aires. Así que cuando ya determinamos la familia venirnos a vivir a Zaragoza, yo ya trabajaba como maestra allí. Y entonces le digo a Diana, hombre, Diana, yo más que un cafecito me voy a preparar un matecito que ya me diréis si algunas de las personas, a ver si leo alguna cosilla de alguna de las personas que conocéis el tema del mate, sí o no. A ver qué conocimientos tenéis, si sabéis que los argentinos, bueno, ahora con Diana os diré que no solamente somos los argentinos, ¿eh? Sí, el mate tiene mucha costumbre en la parte sur de América Latina, entonces Uruguay toma muchísimo mate, Paraguay y la parte sur que linda con nuestro norte de Brasil también tomamos mate. Estoy contando por aquí que en Estaba Argentina oyendo. no. No se toma mate, es la parte sur de América, de América Latina. Entonces, claro, por favor, los paraguayos, que son súper materos, los uruguayos, que son súper materos, el sur de Brasil, que claro, es nuestro norte, también toman mate, pero yo, por ejemplo, soy de tomarlo calentito, porque a mí me gusta todo lo que es el alimento Pero, tibio. Mónica, ¿a qué dirías que Sí. sabe, a qué dirías que sabe el mate? Pues mira, son hierbas, es que es tan difícil transmitirlo porque si os gustan las infusiones, os gustaría el mate, ¿vale? Pero si os gustan las infusiones de sabores fuertes, el mate
Es una infusión de sabor fuerte. Y de hecho, te voy a comentar una cosa para los que no lo sabéis, Diana, que según las marcas comerciales, el paquete que tú te compras, ya te haces como fiel a unas marcas. ¿Por qué? Porque según la plantación, según la elaboración, la zona de donde se trabaja, el sabor aún es más amargo que el que tengo yo. Por eso hay gente que le pone azúcar, como el café. En mi Claro. caso, yo no le pongo azúcar, me lo tomo amargo. Y es simplemente una hierba y agüita caliente. ¿A qué hierba dirías que se parece más? ¿Tipo manzanilla, poleo menta o tipo té? Sería más tipo té por lo fuerte, pero en el sabor, sinceramente, tampoco es que se parezca tanto. Tienes que pensar en unas hierbas muy verdes. El té aún me. Claro, yo soy muy kinestésica. Ahora fíjate lo que te iba a decir. El té, te iba a decir, es una hierba muy marroncita, tostadita. Esto es más fuerte porque es más verde. ¿Me explico? Aunque evidentemente la hoja se seca y se machaca, la planta es más verde. El té está más tostadito. Entonces, aún es distinto. Pero sí, nada que ver con la manzanilla. Tiene que ser el que se aguanta tomar un té negro fuertito, se podría probar esto. Y tú que sabes mucho de esto, ¿conoces a alguien que haya probado el mate y te haya dicho esto está asqueroso, no me gusta? Ay, claro. Pues sí, porque mira, te explico. Yo vine en el año 93. En 1993 venimos a vivir a Zaragoza. Que la gente me pregunta, bueno, ¿y por qué estás aquí? Pues es muy sencillo, mi madre es de Zaragoza. Entonces, la que vuelve a casa es mi madre, ¿eh? Aquí yo tengo mis tíos, o sea, toda la familia de mi madre está aquí, porque ella es nacida en Zaragoza, como dice ella, nacida en Delicias, que es un Barrio barrio, de Zaragoza, de hecho sí. es, y bautizada en el Portillo. Entonces, ella es de Zaragoza y es ella la que se va a Argentina, está unos 25 años y cuando vuelve ya tiene hijos. Yo soy la mayor de cuatro. Ya volvemos todos, no es que me vine yo, es que es como una, sí, reestructuración familiar, no sé cómo decirte, ¿vale? He nacido allí, me siento muy porteña, pero evidentemente yo digo, soy de Zaragoza. Claro, me siento muy de Zaragoza, es que mi madre es de Zaragoza, la que me ha criado, moldeado y orientado en la vida es Mónica, y maña de pura cepa. si te lo propones, ¿te sale el acento argentino o no? Mira, me sale, te voy a, mira, esto que no nos lo oiga mucha gente, me No. sale principalmente cuando me enfado. No sé por qué, si hablo enfadada, ya empiezo con, y si hablo con alguien que es argentino, al final digo yo, me lleva, ¿sabes? Me lleva. Porque tu Pero, madre tiene acento o tu madre no tiene. a ver, pues muy curioso, casi es la que más habla en porteño, porque yo digo ahora que no hablo de ninguna parte, ni de aquí ni de allí. Y a mi madre le pasa lo mismo, ni de aquí ni de allí. Yo creo que ninguno de nosotros terminamos siendo muy específicos en Muy nuestra claro. tonalidad y en las palabras, porque a veces yo utilizo mucho la palabra recién, por ejemplo, ha ocurrido algo recién, que es una palabra que la gente aquí no utiliza, y entonces te preguntan, uy, ¿y tú de dónde eres? ¿Vale? Pero no termino de hablar ni de aquí ni de allá y me sale el acento argentino. Sí, o sea, cuando soy inconsciente, cuando estoy enfadada y empiezo la retahíla de brrr, ya tiene esta tonalidad. O cuando estoy con los míos, cuando por WhatsApp, comunicándome con ellos y esas cosas. ¿Y has vuelto a ir a Argentina? Sí, he vuelto a ir a Argentina. Varias veces, ahora no me acuerdo si decirte como cuatro o cinco, cuatro yo creo que seguro, y justamente cuando empezamos la pandemia, que mira ahora dónde estamos, si nos confinaron un sábado, el lunes tuve que hablar con la agencia que nos había reservado el billete porque en agosto nos íbamos para allí, entonces de vacaciones. Sí. Entonces ahora estamos con el pensar de cuándo creemos que podemos Podrías ir. volver. Eso es, y estar allí, porque además cuando voy a casas, claro, familias, amigos, y entonces, bueno, que no, que esté todo permitido, que no sea meter la pata, deseando estamos. ¿Te Claro, imaginarás? o sea que estás en Además, contacto, o a sea, mi tienes. marido, perdona, Diana, a mi marido le voy enseñando como trocitos. Argentina es un país
Bueno, ¿qué te voy a decir yo? Te voy a decir maravilloso, claro, te lo digo yo. Maravilloso, es muy largo, por lo que hay mucha diversidad en todo, en paisajes, en costumbres, en cultura. Y entonces, algunos viajes, estamos en Buenos Aires para estar, porque yo, ahora cuando te levantabas, comentaba que yo hice incluso hasta la carrera universitaria. Yo cuando me vine ya trabajaba de maestra allí. Entonces, claro, tengo desde compañeros de estudio de trabajo, que seguimos en contacto, familia, primos, ¿vale? Yo soy González Trigo, ya te dije que la familia Trigo está aquí en Zaragoza, pero hay González que todavía están allí, y entonces, claro, pues a ver Magnífica, pues cuándo podemos fíjate ir. que digo que fíjate que hayas vivido hasta tan mayor en Buenos Aires y se te haya ido el acento. A mí es que el acento argentino me encanta, me da pena. Te Claro, voy a mira, enfadar, Diana. a ver si te enfades y te saco acento. Claro, este comentario me lo dice mucha gente, pero mira, te explico. Te recuerdo, yo vengo en el año 1993. Creo que los únicos extranjeros, no es así, pero lo agrando para que me entiendas, lo voy a magnificar. Creo que los únicos extranjeros en Zaragoza éramos mis hermanos y yo. Entonces, claro, cuando vinimos fue muy duro. Había que adecuarse, ¿no? Había que adaptarse a una sociedad que no estaba acostumbrado a tener, porque yo no era argentina, entonces solo me conocían por ser sudaca. Y para la gran mayoría era sudaca D. Entonces, claro, para que alguien me escuche y me ayude, tenían que darse cuenta que no era de fuera. Y para empezar a trabajar, que justamente mira por dónde, yo soy especialista infantil, claro, me cerraron, yo vine con mi experiencia laboral, pero los colegios te cerraban las puertas porque no querían extranjeros trabajando, no son tiempos de ahora, son los tiempos de antes. Y además, la excusa era que como hablaba porteño, entonces yo no hacía más que pedir ayuda para aprender a hablar como se habla aquí. El que más me ayudó al final es mi marido, que lo conocí luego a los años, y le decía, ay, que no me importa que me corrijas. Entonces, claro, delante de la gente intentaba no, salvo que fuera alguien muy de confianza, y sin embargo ahora todo el mundo dice, ay, lo bonito que es el argentino. Pues antes llamabas por teléfono y querías alquilar una casa, y por el acento tan bonito que ahora parece, antes no te alquilaban nada, y todo era un poco así. Entonces, claro, te vas adecuando a las circunstancias. Casi mucha gente no sabe que he nacido en Argentina y que soy porteña. Ahora cuando lo dicen es como que se sorprenden. Fíjate, Así que fíjate. bueno, te Pues agradezco la pregunta, pero con los años aprendes a muchas cosas. y fíjate que es una pena, ¿no? Porque son las raíces de uno, los orígenes, es tu historia, ¿no? Y tener entre comillas que renunciar a eso, pero bueno, esto también forma parte de tu historia, de tu superación personal, de adaptarte a un país al que has llegado nuevo, o sea que también es bonito y bueno, y como has dicho tú, ¿no? Tú tienes tu acento, sabes lo que tienes en tu corazón. Y cuando te juntas con los tuyos, pues eres tú, ¿no? Eso es. Fíjate que a mí hay niños que son más mayores, por ejemplo, como tu mayor, que si ya son preadolescentes. Entonces, a veces les digo que si como trabajamos en el despacho y a los críos se les queda la idea que lo que se habla ahí se queda ahí. Entonces yo también comparto mis secretos, ¿vale? Y entonces yo a veces les digo que si me guardan un secreto, yo les cuento mi secreto. Digo, bueno, no eres el único que lo sabe, hay gente que lo sabe, pero. Y entonces, ¿qué hago? La similitud de, porque muchos de los niños que vienen al gabinete son los típicos niños que se tienen que esforzar muchísimo, que se esfuerzan mucho, pero los resultados académicos no son los que esperan. Entonces, yo les comento que, claro, que eso es porque lo ven en este momento, pero con un pensamiento a futuro y que no piensen en el futuro, que piensen en este momento. Si donde estás ahora te ayuda a esforzarte, hay que esforzarse, que no piensen en el resultado académico, sino en que cada vez van un poquito mejor. Y entonces les cuento que luego, cuando son más mayores, el hecho de estar esforzándose tanto ahora, ellos no son conscientes de que están aprendiendo a tener un talento que mucha gente no tiene. Muchos amiguitos y compañeritos, pues de tipo, ¿no? Cuarto de primaria, quinto de Lo primaria, tienen sexto más de primaria, fácil.
que dicen ellos, es que no estudian y tienen unas notas buenísimas. Le digo, sí, pero espera que vayan a la secundaria y a lo que se tengan que esforzar, no tendrán, ¿no? El músculo del esfuerzo no lo tienen realmente, pues eso, pues entrenado. Y que a mí me ha ocurrido eso, que yo una de las cosas que estoy muy orgullosa es justamente de haber emprendido, de haber creado empresa, que incluso he dado puestos de trabajo. O sea, he sido yo la que ha tenido que contratar gente de Zaragoza y para mí eso es uno de mis mayores orgullos. Está bien, es mío, me lo entiendo yo así, a lo mejor alguien se pone en mi, ¿no?, empatiza conmigo y dice, pues sí, hay otro que no lo entenderá, pero bueno, ¿qué es esto? La cultura del esfuerzo, la saber pues, adaptar, Mónica, y flexibilizar mira, es muy importante. Qué bien que digas esto, porque fíjate, hay una pregunta que nos viene sí. aquí ahora y yo me estaba acordando también de qué pasa con muchos chicos cuando llegan a la adolescencia que no quieren estudiar. Y esto, por ejemplo, nos pregunta una mamá que tiene su hija 12 años, que está en sexto grado y no sabe cómo incentivarla en el estudio. Sexto grado, que es sexto de primaria, sí, aquí en España. Entonces, dice que no sabe cómo incentivarla. Pues mira, yo generalmente cuando me ocurre así presento, me apoyo por deportistas o a lo mejor algún personaje que conozca, trato de buscar, claro, a ver, son niños de edades concretas, si les damos el sermón, ¿no?, la tabarrita, olvídate que no lo vamos a conseguir. Pero por ejemplo, hace poco, hace unos días que estaba hablando con una niña de sexto de primaria, que esa que dice sexto grado seguramente será también argentina, sacamos a la conversación que hacía 2 o 3 días Nadal había ganado un partido que había durado como 3 horas, no sé cuánto, ¿no? Un montón de tiempo. Bueno, entonces yo le preguntaba, ¿tú crees cuando traes, ¿no?, así a un personaje, cuando son tan excelentes, ¿cómo crees que lo consiguen? Porque, claro, yo me imagino que si Nadal, ¿no?, que es el que estoy nombrando ahora, como muchos otros, son de los mejores a lo que se dedican, claro, han nacido así, con la raqueta bajo el brazo y ya está, y ya son los primeros, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que Nadal duerme todo el día? ¿Está todo el día jugando en la maquineta? Yo, ¿no? Empezamos a conversar. Entonces, claro, ellos por las noticias saben que entrenan, saben, y le digo, bueno, pero espérate, que hay deportistas que cuando acaban el entrenamiento con su entrenador, siguen entrenando en sus casas. Entonces, a raíz de los deportistas, de que siguen entrenando más, ¿no?, cuando el entrenador dice, venga, todo el mundo a vestuario y a las duchas, pues habrá un futbolista que aún diga, no, que voy a tirar 10 veces a portería a ver si hago un gol, o no, que voy a encestar 10 veces a ver si soy capaz de hacer otra canasta más. O sea, el que al final da siempre un poquito más de esfuerzo es el que tiene luego la posibilidad de ser excelente. Entonces, a ti lo único que te tiene que quedar es que tienes que dar un poquito más. Y yo les pregunto, ¿tú crees que con todo lo que haces, que estás haciendo mucho, porque ahora te voy a hacer otro comentario, puedes dar un poquito más? Y la verdad es que los chavales generalmente dicen que sí. Hago un ejercicio también, Diana, que si quieres lo comparto, porque además, por suerte, me sale siempre bien, así que espero que los que nos estén escuchando también les salga así. Mira, pongo en el despacho algo que haga como una línea, ¿no? Incluso una cinta adhesiva. Y entonces les digo, vale, si te hago saltar desde la cinta, ¿hasta dónde crees que vas a llegar? Y entonces, ¿no?, tengo ahí al chaval midiendo y tal, y hago que él mismo ponga la cinta a dónde cree que va a llegar. Venga, pues nos ponemos en el límite de iniciar el salto y, ¡oh, qué casualidad! Cuando saltan, ¿sabes qué me ocurre? Que saltan más allá de lo que ellos mismos se habían marcado como objetivo. Y les di, entonces, claro, esas son esas cositas concretas que dices, bueno, a lo mejor tú estudias hasta aquí porque no te has atrevido a saltar. ¿Qué te parece si saltas? ¿Qué te parece? Y entonces le digo, bueno, y ¿qué significa saltar? Ahora nos lo llevamos a lo que estamos hablando. Pues a lo mejor en este caso de sexto, de esta persona que nos hablaba de sexto de primaria, es, oye, ¿y tú eres capaz de esta semana 10 minutos? Porque además los padres es que dicen, claro, es que tienes que estudiar una hora más. Hombre, vayamos de a poco. Esta semana podrás 10 minutos más. Ven, y estamos aquí 10 minutos repasando algo tal.
cuando ven que de lunes a viernes han conseguido 10 minutos, es, ¿quieres volver a mantener los 10 minutos o prefieres 12 o 13? Venga, pues 3, ¿sabes? Entonces es poco a poco, al final, en 2 o 3 meses, tienes al crío estudiando una hora más. Pero para eso se tiene que ir viendo que es capaz de hacerlo 10 minutos, 12 minutos. Y luego... Y sobre todo digo porque pasa una cosa, que muchas veces cuando les decimos una hora, como una hora les parece mucho, lo que hacen es perder mucho tiempo. Y al final lo que aprovechan realmente son esos 10 minutos, ¿no? Como dices tú, cuando sabes que son solo 10 minutos, dices, venga. Pero como nos pasa a los adultos, ¿no? Nos enfocamos más en la tarea cuando sabemos que tenemos menos tiempo. Eso es, sí, que parece que sabemos trabajar bajo presión, que digo yo, ¿no? Parece que estamos bajo presión y es cuando consigues. Pero es que además ese es el tema, que muchos de los chavales no tienen el sentido del tiempo. Entonces, mira, el viernes justamente vino una pareja nueva, una familia, es la primera vez que los citaba, iba a empezar hoy la niña, y me dijo, fíjate, primero de la ESO, primero de la escuela secundaria, por si nos escuchan fuera, no controla el reloj, las horas, no lo llega a controlar. Entonces, claro, yo le preguntaba, ¿pero ella sabe cuánto tiempo tarda en hacerse la cama? Es que no se hace la cama. Bueno, ¿y cuánto tiempo tarda en hacerse un bocadillo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas cosas antes de ir al instituto puede hacer? ¿Esto lo controla? Entonces, claro, aquí viene en juego otro tema, que si quieres luego lo hablamos o lo dejamos para otro día, pero que realmente en el éxito escolar yo siempre he dicho que está el pre quehaceres domésticos. Y lo que me hablaban de esta mamá de la niña de sexto, ¿no? De la motivación, qué difícil es motivar. Fíjate que tiene mucho que ver nuestro vocabulario, el del adulto, quiero decir, los que somos su referente, que somos los primeros que tenemos que confiar en que sí lo van a hacer, en que sí lo van a conseguir. Hace poquito una niña de sexto también de primaria, casualmente, parece que sexto está hoy en nuestra conversación, me decía que se estaba duchando y salió muy enfadada de la ducha porque mientras estaba secando en el baño, de salir de la ducha, estaba escuchando la conversación de su papá y su mamá, y papá decía que su hija no, que él considera que su hija no se esfuerza. Entonces, claro, la niña, imagínate, se sintió fatal, porque dice, es que no se sienten comprendidos, y realmente no era verdad en este caso. Hay niños que puede que no se esfuercen, pero es que encima en este caso esta niña se esfuerza muchísimo. Claro, cuando yo comenté con Mónica, y sobre todo Mónica, que fíjate, tengo yo un reel preparado para subir hoy, qué curioso que aunque no se esfuerce, el decir que no se esfuerza no ayuda a que la chica se esfuerce. Y eso es lo que tenemos que cambiar porque todavía no lo sabemos. Seguimos todavía con esa tradición cultural de hay que decirle a alguien lo que hace mal para que mejore. En vez de decirle lo que hace bien, porque cuando fíjate, lo que has dicho tú, la pequeña, poner la cuerda, ¿no? Incluso cuando le dices a un niño, a ver si llegas a tocar la lámpara, se esfuerza por tocar la lámpara. Y de hecho se sabe que cuanto más te estiras, más tu cuerpo se alarga, ¿no? Y eso hay que practicarlo. Entonces, transmitirlo con cosas sencillas, como dices tú, que ellos lo puedan visualizar y lo puedan poner en contexto y que sepan el esfuerzo que les genera. Es que en realidad, fíjate que en casa le dedicamos más tiempo a todo. Bueno, y en que, ¿no? Por ejemplo, llegan las notas de controles, ¿no? De pruebas, de exámenes. Y todo es, bueno, ¿y que, en qué te has equivocado? No sé qué, pero cuando ha habido un buen resultado, nadie dice, bueno, ¿y en qué has acertado? Entonces, por eso te digo que es tan importante el vocabulario. Claro, de ahí lo bueno de cuando los papás, las mamás y los educadores piden ayuda o están en consonancia con nosotros porque les vamos ayudando un poco. Esto es un entrenamiento también. Fíjate, Mónica, me estoy acordando esto que dices porque es que es tal cual. O sea, llega el niño y le decimos, anda, tres notables y un suficiente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has tenido aquí suficiente? Y ya el foco está en ese suficiente. Has sacado los tres notables, incluso a veces decimos, bueno, es que eso es lo que tienes que hacer. Y nos parece que ya eso es una felicitación, ¿no? Muy bien, tres notables, eso era lo que esperaba de ti. ¿Y aquí un suficiente? ¿Qué ha pasado? Esto hay que trabajarlo más, ¿eh? Porque si tienes un suficiente...
Y le quitamos Pues, mérito pero al fíjate que, claro, tú y yo somos autónomas y entonces como somos nuestras propias jefas, todo depende de lo que nos decimos, ¿no? Pero muchas personas, yo les hago la similitud de tu puesto de trabajo, ¿no? Si tú eres un empleado y viene tu jefe y te está diciendo, Margarita, esto aquí, no, hay que mejor, esto aquí a mejor, esto no me gusta nada, que sea la última vez, por favor, a no sé qué. ¿Cuándo te gusta? ¿Cuando te dice eso o cuando te dice, hombre, Margarita, ha quedado la ropa bastante estirada? ¿Qué te parece si las perchas las acercamos más hacia aquí? Oye, pues esto que has Sí, porque además, proyectado. fíjate, sales del. Yo, antes de estar de dedicarme a esto, yo trabajaba más en tienda de ropa, ¿no? Yo, bueno, he trabajado en mil cosas antes de dedicarme solo a la psicología. Y recuerdo esto que tú dices, ¿no? Recuerdo además una encargada que todo eran pegas. Yo estaba en una tienda de moda relativamente famosa aquí en Madrid y era eso que tú dices, las perchas mirando hacia no sé qué. Yo, cuando salías de allí, los comentarios de todas es: estoy de la encargada hasta aquí. O sea, ninguno decía. Qué bien me viene a mí que la encargada esté encima y me esté diciendo que no sé colocar las perchas, que no me doy cuenta de que la prenda se está soltando del hombro. Nadie decía eso. Y esto es lo mismo que nos pasa con los hijos, ¿no? Y no nos damos Claro. cuenta que los comentarios que hacemos casi siempre son negativos. Ya podías organizarte tu mochila. Ay, el día que no sé qué. Es que si estuvieras más pendiente, si te esforzaras más y pensamos que decir eso es un aliento. Yo le estoy Sí. alentando para que se esfuerce más, Y ¿no? es un reproche, vamos, de aquí, iba a decir de aquí a Madrid ida y vuelta. O a Buenos Aires. Y a Vamos Buenos Aires y vuelta. Bueno, de Zaragoza también, claro. Oye, y decían por aquí, mira, preguntaba por aquí una mamá, lo que pasa es que no lo ha puesto en las preguntas, no sé si se me ha perdido. Bueno, han preguntado mucho del mate, que luego si nos da tiempo cerramos con el mate otra vez, que a mí también me interesa. Dice, ¿y si salta menos, es decir, que se crea mejor de lo que es? Entiendo que se refiere a esos chicos que además cuando llegan a la adolescencia van sobrados. De, bueno, si yo controlo y le dices que tienes un examen el jueves y te dice, bueno, pero queda mucho, pero si estamos a martes, pues queda un montón hasta el examen, ¿no? Porque no tienen esa conciencia, además, como has dicho tú, del tiempo, o creen que controlan, ¿qué hacemos con esos? A ver, fíjate que ahora me plantean una cosa que en realidad no me ha ocurrido, pero vamos a suponer que me ocurre ahora. Siempre la gente ha saltado más, y que sepas que este ejercicio también lo hago con padres, ¿eh? El típico padre que dice, Yo no puedo. ahora voy porque si no me voy a ir del tema, pero a la forma de hablar. Claro, ¿qué ocurre? Que hay papás que dicen, no, es que yo sé que mi hijo no tiene esta capacidad. Y entonces digo, pero ¿y cómo lo ¿Cómo tenemos está? corroborado? ¿Sabes? Entonces, claro, esa seguro que no salta lo suficiente a lo mejor. Pues fíjate que yo, depende de la edad y depende de lo que está hablando, pues a lo mejor le preguntaría cómo se siente. Ya sabes que no, tú y yo somos muy de cómo te sientes, qué piensa tu cabeza, qué decide tu cabeza. ¿Lo dejarías así? ¿Querrías hacer un cambio? Entonces, como ya es mi costumbre, seguro que iría por aquí, porque es un diálogo que hago constantemente, y a lo mejor dice, voy a volver a saltar. Porque, claro, ¿cómo te sientes? Pues ahora me lo voy a inventar, pero puede que no se sienta bien porque no ha llegado. Y entonces, ¿prefieres quedarte con este sentimiento o te gustaría volverlo a intentar y a ver cómo te sientes? A lo mejor hoy está agotado y no llega. Eso por un lado, ¿no? Invitarle. Otro, a lo mejor su forma de ser es que no lo quiere volver a intentar, ¿vale? Está ya tan quemado que dice, oye, pues que se quede ahí. Pues a lo mejor le dejaría durante un tiempo con esta idea, pero claro, yo me hubiese Sí. apuntado que tengo que volver a hacer este ejercicio en algún momento, que seguramente no lo haría en la siguiente sesión, pero en la segunda y Pasa un seguramente en la tiempo. tercera lo haría para sacarle realmente el jugo, porque Pues además al que convences, lo convences para siempre. claro, se me ocurre que le puedes grabar y luego, pasado un tiempo, decirle, mira, vamos a volver a hacerlo y mostrarle la evolución. Es decir, mira, tú creías que llegabas hasta aquí y ahora resulta que llegas hasta aquí. O incluso, fíjate, a mí se me está ocurriendo, Mónica, sobre la marcha. Que hay muchos niños que efectivamente te dicen, no, yo llego de sobra, yo sobrao. Y a lo mejor le pones la cinta un poquito más lejos, no llega y le dices, vale, no llegas todavía. Y sin embargo, tú creías que llegabas, ¿no? Entonces también le puedes hacer reflexionar sobre ello. El, Sí. fíjate que la percepción que tú tienes es que sí, y sin embargo, la evidencia nos dice que no puedes todavía, ¿no? Porque dejar ese margen de esto se puede lograr, pero ¿cómo? Con esfuerzo, con constancia, con trabajo.
Eso es. Fíjate qué palabra tan importante la que nos acabas de regalar. Eso es una herramienta. Mira, cuando yo lancé la empresa Mónica González Coach Infantil, que fue en una feria de padres y de niños que se hace en Zaragoza, yo me lancé allí, no tenía entonces local, iba a las viviendas al principio, hice un cambio de empresa, dejé una, cogí la otra, y en ese sitio de la exposición, que fue donde me lancé, había otra feria al lado y sobraban alfombras, trozos de alfombras, y había una de un rosa chicle precioso y yo me cogí trozos. Bueno, me cogí trozos de rojo y de rosa chicle. Tengo en el despacho, te estoy hablando de noviembre del 2014, una franja grande de esa alfombra y con rotulador puse la palabra todavía y la tengo enrollada ahí, ahí en el despacho. Bueno. Cuando empiezan con lo de nunca, nunca, siempre me va bien o no lo desenrosco la palabra, todavía. Entonces, la uso mucho con los niños, pero yo a veces digo, yo creo que la uso mucho más con los papás cuando vienen las citas que con los niños. Todavía no hace la cama, todavía no se hace solo la mochila, todavía, y para mí es una herramienta básica desde entonces, porque esa palabra me la compré cuando hice la formación de coaching educativo. Me he comprado así como varias frases que desde entonces las iba ensayando y se me quedaban como herramientas. Y una es la palabra todavía. A mí me parece súper importante, ¿eh? Pues esta también es muy asleriana, la palabra todavía. Es muy asleriana. ¿Tú conoces a Anabela Seiker, Mónica? Sí, claro, sí, he hecho formación con ella. Vale, es que te lo... Es más, no te acuerdas, pero hemos estado juntas. ¿En la de Madrid? Sí, en la de Madrid. Sí. Me fallan las... De todas formas, este año además está haciéndome algo en la memoria. A mí también, es la época, que no os preocupes, que le digo yo a las madres, que no te preocupes. ¿Qué me querías decir de Anabela? Porque yo te iba a decir que al raíz de hacer coaching... Cuando oí en un congreso a nuestra queridísima, claro, es que es nuestra entrenadora Marisa Moya, yo dije, uy, pero si esto es coaching. Sí. A veces cuando hablo, veo gente de disciplina positiva, digo, esto es coaching. Y cuando pongo coaching, digo, pero si esto es disciplina positiva. La verdad es que por eso tengo las dos certificaciones. ¿Qué me ibas a decir de Anabela? No, bueno, Anabela está formada también en coach. Ella además la psicoterapia la acompaña con coach, a mí me parece muy importante y son cosas concretas, focalizadas y además que ayudan un montón, ¿no? Por ejemplo, la palabra todavía, que hemos llegado desde Adler o podemos llegar desde el coach, pero bueno, es como una mezcla. Que te iba a decir que Anabela en una de las formaciones que nos dio nos hablaba, y esto no sé si lo has comprobado tú, que muchos adultos, y esto nos sirve para los niños, decimos, uy, es que a mí se me da mal el inglés, ¿no? Y nos ponemos esa creencia limitante, no, uy, a mí el inglés se me da mal. Entonces, tú pregúntate, vale, como se te da mal el inglés, ¿cuántas veces lo has estudiado? Como has dicho tú antes, ¿no? ¿Lo has corroborado? Y normalmente es, no, no, yo no, porque a mí se me da fatal. Pero claro, no nos damos cuenta que se nos da fatal porque no lo hacemos, no lo practicamos, y eso nos pasa siempre. Es que yo soy muy mala para las matemáticas, ¿y qué hacemos? Evitarlas. Uy, la informática se me da fatal, y entonces yo no me abro una cuenta de Instagram, claro. Entonces nunca voy a mejorar. Y esto es algo que también le podemos enseñar a los niños, y es algo que nosotros hemos aprendido, y es que cuando nos ponemos una etiqueta de a mí esto no se me da bien, lo que hacemos es no practicarlo, no entrenarlo. Y claro, no lo vamos a mejorar. Y esto vale para las habilidades sociales, para todo. Pero para los niños, la forma más concreta, bueno, para los niños y los adultos, yo que claro, estoy pensando ahora en los niños, cuando te dicen que no les gusta la matemática, ¿no? Y entonces les digo que se le da mal con respecto a qué. Entonces digo, piensa en hacer el domingo una paella y matemáticas, ¿qué se te da mejor? Piensa, entonces claro, le voy a veces le digo cosas como subirte a un cohete, ir a la luna, tirarte en paracaídas, o sea, hay cosas que a veces les digo, cosas que sé que no van a hacer, pero luego empiezo como cosas concretas, ¿no? Piensa que vas a montar un armario de estos que compras y montamos o matemáticas. Entonces, con respecto a qué eres malo en matemáticas. Entonces es cuando sacas esta conclusión que dices, sí, claro, con respecto a aquello que no he hecho nunca. Oye, ¿y qué te parece si montas el mueble? Pues a lo mejor. ¿Y qué te parece si pides ayudas en matemática? Y entonces a lo mejor, porque además
Yo no sé qué le pasa con las matemáticas, porque las matemáticas las tenemos en toda la vida. ¿Sabes? Cuando viene lo típico de, claro, cuando tenemos a los niños en consulta, que ya saben, ya les vas conociendo, y a lo mejor te dicen, ay, me he comprado de rebajas el vestidito, no sé qué. Y entonces tú le dices, sí, ¿qué quiere decir de rebajas? Que está más barato. ¿Y cuánto más barato? Y entonces, ¿cuánto te has ahorrado? Y entonces digo, ¿pero te ha merecido la pena? A lo mejor hubieses comprado antes el vestido, ¿para qué esperas a rebajas? Y entonces, entonces ahí es cuando, ¿y realmente no te sirven las matemáticas? ¿Vale? Entonces, claro, es ir, pero claro, para esto hay que dedicarse a esto. Claro, pero fíjate que tú lo has dicho antes y ha sido la palabra clave cuando estabas hablando de la gestión del tiempo. Decías que el éxito escolar está muy relacionado con tareas domésticas. Yo el otro día, por ejemplo, tenía uno de mis hijos que querían repartir un bizcocho, no sé qué, y tuvieron que dividirlo, ¿no? Y entonces el de 7 decía, yo todavía no sé dividir. Digo, bueno, pues hay un bizcocho y sois dos. Y dice, pues la mitad para cada uno. Digo, ¿y eso qué es? Dividir, ¿no? Y somos cuatro, entonces pues ahora tal. Y es, entonces al final lo que dices tú, ese éxito escolar está relacionado con las tareas domésticas y muchas veces no nos damos cuenta, pero los mayores aprendizajes los tienen en casa y no necesitan esos deberes o esas fichas, que no estoy en contra, pero que se nos olvida a las mamás que ayudarnos a hacer una receta, tender la ropa, hacer la cama, es un trabajo también y es aprendizaje, es desarrollar en ellos esas habilidades que necesitan. Pues fíjate que yo, para mí ha sido siempre, y antes lo decía como más prudente, yo creo que ahora que me voy haciendo mayor me doy el permiso de ser a veces un poco más cabezota. Entonces, ahora con esta idea ya soy más cabezota, ya es difícil que alguien me cambie de idea, quiero decir, aunque no es imposible porque aún me quedan muchos años, pero antes era como más dubitativa. Para yo poder estudiar la carrera universitaria, mi familia no me podía pagar la carrera. Yo tuve que trabajar para hacer la universidad. ¿Qué ocurre? Que en algún momento de mi vida he tenido la suerte de empezar a trabajar en un centro de 0 a 3, o sea, lo que mal llamamos una guardería. Entonces, evidentemente, sería más guardería que ahora, porque te estoy hablando de cuando yo estudiaba magisterio. ¿Qué ocurre? Que yo empezaba a estudiar maestra y a trabajar en una guardia. Claro, ¿quién me han enseñado? Pues los niños, evidentemente, como todo en la vida. Yo todo lo que sé me lo han enseñado los niños. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú empiezas a observarles y cuando va funcionando todo bien en una clase de 0 a 3 años, cuando les das más autonomía y les permites mayor colaboración o contribución. ¿Por qué? Porque se sienten muy valiosos. El yo puedo es el yo solito se transforma en el yo puedo. Pero claro, ¿cómo saben que pueden si les dejas hacer? ¿Qué ocurre con muchas familias que es verdad, que lo hacen con el mayor amor hacia sus hijos? Como en la actualidad las familias es un venga, venga todo el tiempo, parece que para ahorrar tiempo y que puedan estudiar es, no, no, que esto te lo hago yo y tú te sientas en el escritorio. No, que yo, y entonces todo el éxito escolar se centra en esas famosas fichas que ya sabemos tú y yo que no están de más, pero que no es lo único. ¿Cuándo va a entender el tiempo? ¿Cuándo va a aprender la tolerancia a la frustración, el ay, me he equivocado y tengo el valor de volverlo a hacer, ¿no? Sin embargo, los niños hacen, esconden, haciendo cosas, colaborando, y bueno, y de ahí un montón. Claro, te iba a decir, porque hoy, gracias a la neurociencia, sabemos que los aprendizajes que se quedan más fijados en el cerebro, en la memoria, son los que se han hecho manipulativos, que son haciendo, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que cuando el niño te está tendiendo la ropa, está trabajando la pinza, que eso ayuda a que luego coja mejor el boli, eso ayuda mejor a la concentración en la escritura, en la lectura. Entonces, se nos olvidan muchas cosas que es verdad que no tenemos la culpa porque como padres no nos las han explicado, yo no lo sabía, ¿no? Cuando hablas de esto de, por ejemplo, leer, ¿no? Que te llegan a los niños al cole y les empiezan a enseñar a leer, a esas edades hay que enseñarles el gusto por la lectura, el que quieran conocer las letras, pero no enseñarles a leer, ¿no? Entonces, lo otro vendrá solo y llegará el día. Ayer yo iba con uno de mis hijos que tiene 7 años, que ahora ya va leyendo todos los carteles, ¿no? Y le gusta y va leyendo y lee los números y lee. Pues eso es una motivación que tiene que salir, ¿no? Cuando es impuesto es cuando se producen esos. El niño se cierra y no quiero, ¿no? O por aquí, como decía una mamá que su hija le dice, ay, mamá, ya basta.
Claro, se nos olvida que los niños, como has dicho tú, quieren colaborar y contribuir. Y cuando les estamos acostumbrando a darles todo hecho, sin darnos cuenta, les incapacitamos. Y llega un momento en que cuando queremos hacer el cambio, te dicen, no, dilo tú, no me calientes la cabeza, yo a mí dámelo hecho, ¿no? Porque al final nos hacemos, entre comillas, cómodos y no tenemos esa capacidad, esa fuerza. Eso es porque cuando les incapacitamos, simplemente porque no practican, el mensaje que se les queda es, no sé, no soy capaz. Y claro, y luego pretendemos que se motiven, ah, venga, da un poquito más. Mira, ya sabes que a mí me encanta trabajar, porque además, enseguida que empecé a trabajar en un cole, ya me incorporaron a la escuela de padres, aquí ya tenía la carrera hecha, me incorporaron a la escuela de padres. Y desde entonces he tenido que para mí la mayor riqueza es el aprendizaje de las familias, o sea, que no puede ser esto aquí, ¿no? Separado. Como segmentado, tiene que ser todo unificado. Mi ejemplo siempre es el mismo. Y yo les digo, mira, yo he aprendido que un bebé de 9 meses, tú le cambias el pañal sucio, tú que eres el adulto, lo cierras bien, bajas al bebé. Le das su pañal en la mano, 9 meses, todavía no camina solo, le pones un dedito, que es un apoyo, no hace falta ni cogerlo, un dedito, el bebito es el que se coge, juntos vamos hacia la papelera y tiran su pañal sucio en la papelera. Escucha, Mónica, pero esto que acabas de decir del dedito es lo mismo que cuando las personas son invidentes y las quieres ayudar a cruzar la carretera. Tenemos la costumbre de cogerles de la mano y no es así. Hay que poner el brazo y ellos se agarran. Ellos tienen la sensación de control, de que ellos están dominando la situación. Y esto es lo mismo desde que son pequeños. Y además, lo que has dicho tú es que cambia muchísimo el ambiente en una clase cuando el niño siente que tiene un papel y que es importante en esa clase, que cuando siente que no tiene nada que aportar y al final lo único que le queda es, como digo yo, llamar la atención, porque lo contrario es morir, es no ser visto, ¿no? Y cuando Claro. son tan chiquititos es supervivencia, o sea que Es fíjate qué que maravilla. qué sensación más fea a un ser humano es el que piense que es invisible, que es lo que nos pasa con muchos niños en el cole, ¿no? Que de hecho tú y yo que somos, entendemos mucho el tema porque no nos podemos quedar con el sentimiento de invisible. Entonces, es verdad, los niños no lo van a hacer igual que tú, porque claro, no tienen tu misma edad y no lo van a practicar tanto. Pero si les dejamos que vayan haciendo, en edades de primaria ya pueden hacer tantas cosas que yo siempre digo que empiecen por ellos, o sea, todo lo que tiene que ver con ellos. Hay que ayudarles y hay que acompañarles. Para mí, el éxito escolar está totalmente vinculado con los quehaceres domésticos. Y además, mira, pones la ropa seca a la lavadora, primero había que diferenciarla en colores. La pones seca, pesa de una manera. Cuando la lavadora ha acabado y tú sacas esa ropa para ponerla en un cubo y colgarla, pesa mucho más. Además, los niños suelen tirar de la ropa del tambor de la lavadora y hacen Sí, sí, fuerza, sí. tonifican, que mira, yo hago reeducación grafológica y claro, dicen, es que escribe mal, es que no es capaz casi de sujetar el instrumento de la escritura en sus manos. No lo tienes que poner a escribir, lo tienes que poner a amasar pizza, a cortar bizcochos, como decías tú de tus críos este fin de semana, a colgar la ropa, a doblar la ropa, a guardarla en un armario, a sacarla. Es que si sacan lo desarman, es su ropa. Y poco a poco irán mejor. Pero si tú le dices, qué suerte tengo, cuánto contribuyes, me haces la vida más fácil cogiéndote tú la camiseta y poco a poco van aprendiendo, porque luego verán la otra arrugada. Mira, cariño, pues es que a lo mejor al sacarla de abajo se te arrugó la de arriba. ¿Sabes qué vamos a hacer? Cuando nos ocurra esto, ¿qué te parece si probamos en dóblala y la guardas a ver cómo está la siguiente vez? Que sí, que ahora te puede mandar a cascoporro, vale, pero eres tú el adulto, ¿vale? Entonces, para mí es uno de los mayores éxitos y de verdad cada día estoy más convencida de eso. Qué casualidad que los niños que vienen al centro y les cuesta mucho ponerse a hacer los deberes, ¿eh? El típico mi hijo es vago, mi hijo tiene pereza,
Qué casualidad que tú preguntas. Y pone la vajilla en el lavavajillas y saca el lavavajillas y la ropa se lava. Cuando se ducha, ¿quién lleva la ropa al cubo de lava? Pues siempre es un adulto. Claro, pues es que no Lo le que hemos pasa es que entendido. sabes lo que nos ocurre, Mónica, que normalmente lo que hacemos es decirle al niño, ¿tú qué te crees? ¿Que la ropa va sola a la lavadora? Pero no le Otra. estamos diciendo cómo lo tiene que hacer. Mira, Mónica, hay una pregunta por aquí que dice, no sé si la quieres comentar tú, dice, mi hijo de 7 años, antes la profe mandaba deberes y tenía rutinas. Ahora no quiere hacer nada que no le hayan mandado. ¿Cómo motivar? Bueno, fíjate que, claro, pero aquí entra en juego el tema del cole. Tendríamos que hacer otro directo. A ver cómo Sí, contesto para. pero fíjate, Mónica, que vamos a analizar la pregunta. Yo, Sí, igual no la sí, entendemos igual. Tiene solo 7 años, o sea, está en sí. primero Sí, de primaria, lo que yo entiendo, y dice que antes le mandaba deberes y el niño lo hacía, tenía su rutina, pero ahora no hace nada que no le haya mandado. Es decir, que el niño llega a casa y le dice a la madre, ¿tienes algo que hacer? Y el niño dice, no, no me lo han mandado. Y la ya. madre le dirá, pienso, si está aquí que nos lo diga, oye, tienes que hacer no sé qué. Y él dice, no, porque la profe no ha dicho que haya que hacerlo. Entonces, eso es lo que, cuando dice, ¿cómo motivar? ¿Qué es lo que quieres motivar? Es lo que yo me diría a mí misma. Claro, primero porque, claro, ya tiene 7 años. Luego, si solo hace lo que le han mandado, porque fíjate, en casa puede decir el niño, no, si no tengo nada que hacer del cole y me voy a poner o a dibujar o a leer o a construir algo. Y también está aprendiendo. Luego puede ser que sea el típico niño que se ha olvidado que hay que hacer algo en el cole. Bueno, eso no lo vas a descubrir ahora, lo vas a descubrir después. Entonces es porque te has olvidado de que había que hacer algo, ¿no? Que no quería hacer algo. Y luego en casa, eso hablamos con respecto al cole, pero claro, en casa, ¿qué cosas hace cuando no tiene nada que hacer del cole? Es que además te voy a decir una cosa, me alegra que ahora el niño con 7 años no tenga nada que hacer del cole en casa. ¿Vale? Es que a lo mejor es un crío que ha ido avanzando tanto. Es que además, claro, aquí nos falta información, pero ahora me lo estoy tomando desde el punto de vista que, imagínate que el crío es capaz de hacer justamente aquello que la educadora le pide para ese día, el objetivo, la meta marcada, la hace en el cole. Y entonces no tiene nada que hacer. Y en casa le echamos la bronca por eso. Pues a lo mejor dirá, jo, para que mi madre no me eche la bronca, voy a dejar de hacerlo en el cole y me lo llevo a casa. O Esto es un dices, niño, otro, ¿vale? Este puede ser un niño. Otro niño es que diga que no tiene nada que hacer y se ha olvidado que sí tiene algo que hacer. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Se despista para ponerlo en la agenda? ¿Utilizan agenda? ¿No necesita ayuda? Esto habría que un poco corroborarlo. Pero evidentemente, si no tiene nada que hacer del cole en casa, para mí es una alegría y una celebración. Aquí a lo mejor esta mamá nos dice, no, es que yo sé que tiene que leer todos los días. A lo mejor no le ha quedado este mira, mensaje claro. yo, fíjate, Mónica, la conclusión que yo saco, que no sé si será así, es, yo he estado en reuniones de padres, claro, cuando yo estaba en colegios, donde lo que pedían los papás es que las profesoras mandaran deberes. ¿Por qué? Porque si no, tenemos al niño mucho tiempo sin hacer nada. Y sin hacer nada es igual a usar pantallas. Y entonces, como nos dicen que usar pantallas no es bueno, los padres decimos, pues que haga deberes. Y si no tiene deberes, ¿qué hace? Entonces yo creo que es que aquí hay que, como dices tú, profundizar y ver un poquito más allá. Por un lado, que tenemos que organizar la rutina familiar y escolar, porque tenemos asociado que el niño va a tener más capacidad y que va a ser mejor en los estudios si se esfuerza y si está dedicándole muchas horas y estamos confundiéndonos, porque lo que tú has dicho, a lo mejor no tiene deberes, pero te puede sacar la lavadora. Puede sacar el lavavajillas, puede ayudarte a preparar la cena, puede hacer una lista de la compra. O sea, hay infinitas cosas que puede hacer que no son deberes, sino que son quereres, como decíamos el otro día, que no tienen por qué ser, sino que tiene que querer, y que hay un montón de actividades que puede hacer y que no tienen por qué mandárselas a una profesora y en eso estar motivado. El problema de base es qué es lo que hay debajo, que solo quiere la tele, a lo mejor, no sé si está por aquí, que solo quiere estar delante de la pantalla. Eso es lo que tenemos que averiguar un poco. Y si está delante de la pantalla, ¿por qué es? Porque yo te pongo otro ejemplo. Yo tengo 3 hijos que a mis hijos no les gusta salir de casa, pero cuando les obligo o les saco, entre comillas, luego no quieren volver. Y cuando están fuera, están muchísimo mejor y se olvidan de las pantallas.
Claro. Pues cuando están en casa, es que dices, ¿qué otra cosa hacen? Pues quiero pantalla. Si saben que no hay pantalla porque tienes un acuerdo y tienes puesta una norma, pues ya solo les queda aburrirse y no pasa nada porque se aburran. Eso porque es. Cuando están aburridos se vuelven creativos también y hacen otras cosas, ¿no? Uy, es que aquí en lo que estás comentando, estamos, claro, estamos dando mucha información de muchas cosas que habría que tener en cuenta. Por ejemplo, para mí es muy importante, otro de mis titulares, lo voy a decir así, es si quieres que tu hijo tenga éxito escolar, tiene que hacer un deporte, ¿vale? No se puede no hacer un deporte. Y es el típico de voy a sacar a los niños, es que mira, a veces vamos de blancos a negros y nos olvidamos de los matices de grises. La gente dice no hace deporte porque necesita tiempo para hacer cosas del cole. Y por otro lado, si no tiene deporte, se pierde de muchas cosas para poder tener éxito escolar. Entonces, el deporte es básico, es lo primero. Si tiene un examen mañana, que no falte al entrenamiento. ¿Qué puede pasar? Que tenga, que suspenda. ¡Uy! ¡Qué problema, eh! Se juega la vida. Sin embargo, el deporte sí que le va a ayudar, primero, a salir de casa. Yo digo, a oxigenar el cerebro y a aprender tantas cosas, porque es desde un control, no sé, postural, depende del deporte que haga, además del beneficio de todo lo que es movimiento en el cuerpo. Luego dicen, es que no se esfuerza, en el deporte los niños se esfuerzan y mucho, todos nos esforzamos. Yo salgo a caminar por la mañana y todas las mañanas me quedaría en casa, ¿vale? Es un esfuerzo, pero bueno, al final lo tienes que hacer y lo haces. El quehaceres domésticos y el deporte es lo que realmente te genera el éxito escolar. Cuando tú le dices, le voy a quitar esto o le voy a quitar lo otro para que tenga tiempo de estudiar, lo único que hace es perder el tiempo, porque como no controla, no va controlando los partidos o según qué deporte, tienen un tiempo, tienen unas normas. Es hacer esto sí, esto no. En una convivencia, lo que hago yo depende de mis resultados, pero también dependen de los resultados de los demás. Y luego hay deportes que les implican un vestuario. Me tengo que hacer responsable de mi higiene personal, de mis elementos personales, de mi equipo del deporte y tantas cosas. Últimamente estaba ocurriendo cuando hacía las reuniones en las AMPAs, que este año se ha cortado mucho de eso, he hecho alguna telemática, pero no tanto como hacía antes. Claro, decían, es que se olvida la chaquetilla, llevo la tercera chaquetilla, pero claro, y entonces yo empezaba, ¿y qué deporte hace? Ah, no, porque entonces sí, es verdad que requiere para los padres, a ver, que no me pongo en contra de los padres, ¿eh? Que yo sé que el ir a un sitio, a otro, esto no, de ser el taxista de tu hijo, requiere de una logística, pero te prometo que sacas mucho más resultado volviéndote loca con la logística que no teniéndola. Y los niños obtienen muchísimos mejores resultados con la logística que no teniéndola. Ante todo, la tolerancia a la frustración. En un deporte, todos los días cuando entrenas o tienes partidillos, que es que como este año lo de los partidillos, hasta hace poco, en Zaragoza ahora está empezando a haber pequeñas liguillas de uno con otro, pero hasta ahora todo el mundo iba a entrenar, pero nadie tenía partidos. Entonces, pero no importa, hay que ir y hay que ir a entrenar, hay que se saca mucho del tema del deporte. Y aquí, una de las cosas que no ha ayudado ha sido el cole, porque claro, el cole ha tenido tanta presión cuando empezábamos en septiembre con el tema del COVID-19, han organizado todo tanto, porque eran los malos malotes, todos los niños que iban a la escuela, no me importa, ¿eh? De 0 a 20 y tantos años, todos los que iban al cole tenían la culpa de todo lo que nos ocurría, y eran los super contagiadores, la que nadie se cuidaba, y no sé cuántas cosas más les hemos dicho a los pobres. ¿Qué pasa? Que sacaron, muchos de los coles quitaron todas las actividades, absolutamente todas. Entonces, claro, yo a la gente le decía, busca, mira, al final, en la zona nuestra, los clubes de deportes varios, que no quiero nombrar ninguno porque todos son buenos, y artes como la música, el dibujo, cada uno donde le vaya, pero es que esto es necesario y ayuda a muchas cosas, y de ahí sale la motivación.
Es que a los niños hay que hacerles hacer un poco de todo. Yo pienso esto, ¿sabes? Dices, ¿cuál es el talento? Ay, es que le encanta matemáticas y entonces tú todo lo que le compras tiene que ver con las matemáticas. Es como cuando les gusta un personaje, ¿no? Les gusta Harry Potter, todo es de Harry Potter, ¿vale? No me parece mal que tenga sus cositas porque, a ver, todos nos hemos ido, seguido un líder de algo y nos encanta tener todo, ¿no? Pero entre medio mezcla otras cosas, porque si no va a enfocarse tanto en una situación, ¿no? Va a enfocarse tanto en cocinar que no sabrá colgar la ropa. ¿Me explico? Entonces yo creo que es que tienen que ir probando un poco de todo. Hay que Yo saber dónde fíjate, está el talento, fíjate, pero. Mónica, que se me ocurre también otra opción que puede ser y es que no nos damos cuenta que cuando los niños, y esto es muy Montessori, están con un periodo de desarrollo, un periodo sensible, muchas veces pensamos, wow, es que está obsesionado, como le pasaba a uno de mis hijos, con los tiburones, ¿no? Y todo lo que quería saber, pero es que a través de tiburones puedes aprender infinitas cosas más, porque él tenía tiburones y yo le decía, ¿cuántos tienes? Pues tienes 15. Y si le das 7 a tu hermano, ¿cuántos te quedan? Pues ya está aprendiendo matemáticas. Pero es que luego decías, venga, pues ordénalos por tamaño, ordénalos por colores. O sea, quiero decir que de una sola cosa puedes aprender muchas otras. Y esos tiburones están todos en el mismo mar. No, mamá, unos están en estos océanos, otros están en estos otros. Y en esos países, ¿cómo se vive? Pues mira, resulta que en Hawái, no sé qué. O sea, quiero decir que muchas veces nos asustamos, pero si lo supiéramos hacer. De un centro, que es lo que funciona en muchos colegios, de una temática, puede salir el resto de actividades, ¿no? Entonces, a veces nos enfocamos en algo concreto y perdemos de vista el objetivo final, ¿qué es lo que yo quiero, ¿no? O si a mi hijo le interesa esto, ¿qué puedo yo conseguir? De hecho, nos dicen los expertos que ver películas, ver la tele es bueno. Lo malo es cuando no aprovechamos eso que nos da la tele o nos da la película para sacar información. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué valores ves que hay aquí? ¿Tú qué habrías hecho? Eso es lo importante, ¿no? Hacer esa temática después o ese repaso después con nuestros hijos. Y te iba a decir otra cosa porque, mira, se nos vaya la hora, Mónica, que esto daría para mucho. Hay aquí una mamá y me da cosilla no que se quede sin contestar, pero fíjate, dice, mi hija de 7 años, muy despistada en el colegio, no trabaja, no se concentra, llega a casa y tampoco quiere hacer lo que trae de tarea y no sabe ya cómo ayudarla. Yo, por si le puedo ayudar a la madre, ahora nos dices tú también, Mónica, yo le diría que los 7 años, que esto cada día me lo encuentro más, es otro pico de crecimiento, es otra crisis de la que no se ha hablado mucho, ¿no? Hablamos de los 3. De los 5 yo también hablo mucho y de los 7 es un momento también donde hay muchísimo cambio porque dejan de ser esos niños amorosos que estaban dispuestos a todo, que estaban deseando aprender, a el efecto que muchas veces tienen algunas cosas en los colegios y es que se desmotivan, no tienen ganas de más, llegan cansados, no colaboran, pero es que no colaboran ni en vestirse, ni en ducharse, ni en comer, que le llamas para comer y sigue jugando y está lo suyo y no y te desespera. Porque además, Sí. como venía de hacerlo de una determinada manera, te asustas porque dices, pero bueno, no puede ser si todo lo estás haciendo. Entonces, yo lo que le diría a esta mamá, así muy rapidito, es primero que hable con el cole a ver cómo va la niña en el colegio, ¿no? Porque igual va bien y no necesita más. Entonces, vamos a darle un tiempo que se asiente, acaba de entrar a primero de primaria. Entonces, hablar con la profesora y que nos diga, pues no, va peor, va mejor. Y ese despiste del que habla, ¿qué origen tiene? Porque puede ser una dificultad de aprendizaje, puede ser un proceso madurativo, igual tiene 7, pero es lo que decimos muchas veces, no es lo mismo un niño de 7 de enero que un niño de 7 de diciembre, ¿vale? Entonces tenemos que ver también el tiempo de evolución y si hay alguna otra cosa en casa que haya cambiado, pues no sé, un nacimiento de un hermanito, mamá con mucho más trabajo, estrés, la situación del COVID que no ayuda. Entonces yo creo que habría que observar. No sé si se te ocurre algo más que le podamos decir a esta mamá. Por supuesto, primero es empatizar, o sea que esta mamá no esté todo el tiempo con el reproche típico de, pero si lo hacías, ¿por qué no lo haces? Algo está ocurriendo ahora que por lo que sea, lo que tú veías que hacía no lo va a hacer. ¿Qué pasa? Que si es o te unes a tu enemigo, ¿no? O vas contra él. Bueno, únete, empatiza. Entonces, ¿qué requiere ayuda? Pues al principio se la das y cada día vuelves otra vez tú a un poquito menos. O sea, es, ¿no? Desde hacer la te he visto entera hoy, pero mañana a lo mejor te digo, anda, pues empuja, no sé qué, pues cógela, ¿vale? Ir de menos a más. Claro, no nos da tiempo a nivel neurociencia y una poda sináptica muy importante en esta edad. Entonces, tenemos que darles tiempo. De hecho, los ven lentos, dicen van para atrás, o al contrario, hay gente que te dice a los 7 años, uy.
Ya está adolescente y es porque está peleón, ¿no? Retador. Entonces, no, primero, empatiza, tranquilo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir que se despista? Entonces, prueba. Prueba a salir a la calle, prueba a ir al parque, a sacarla en bicicleta, a patines, a que se mueva. Prueba a decirle cuando vamos al súper que no se me olvide que tenemos que coger el azúcar y la leche, a ver si se despista. O sea, hay que ir dando esas cositas concretas, lo que has dicho tú, a ver qué quiere decir que se despista en el cole, que a lo mejor está sentado en el cole con alguien que habla mucho y no se despista, están de cotilleo. A lo mejor ya está cansado y aburrido. Cuando me hacéis estas preguntas ahora, digo, hemos pasado del cambio de horario al cambio de temperatura, hemos pasado de un frío de aquí en Zaragoza, casi estábamos a 0 grados, de repente 33, y, o sea, todo eso además tiene sus efectos. Están cansados de este curso escolar, no pueden más. El año pasado estaban en casa, tengámosle paciencia. Y luego también hacer juego, mira, los fines de semana tendríamos que organizarnos, salir a la naturaleza, que puede ser, doy la vuelta al lado de casa. Aquí lo tenemos fácil porque Diana está, el río Ebro lo tengo aquí a 3 calles. Entonces, 3 calles para allá, ya hay naturaleza. Y luego hacer estos proyectos de familia, de excursión y de jugar a juegos de mesa. Entonces, como tú te relajas y no hay reproche, observas. ¿Cuánto se despista en la naturaleza? ¿Se pierde o está en lo que está? ¿Cuánto disfruta o no del juego de mesa? ¿Está en lo que está o se despista? O sea, que no nos llevemos por esto único, porque claro, el se despista es se despista o esto ya la tiene saturada y pone su atención en otra cosa. Pues a lo mejor. Y muy importante, muy importante, la profecía autocumplida. Cuando yo le pongo a mi hijo la etiqueta de despistado, mágicamente se convierte en despistado. Y esto lo va arrastrando. Y además son comentarios que incluso hacemos los papás entre nosotros. Es que es un despiste, fíjate, ya se ha vuelto a dejar. Y ya cualquier cosa que hace, ya inmediatamente decimos, claro, porque es un despistado. A lo mejor no lo decimos verbalmente, pero aquí sí. Entonces todo lo vamos llevando y ya no le sacamos de eso. Ya no le hacemos ningún favor, ya. Ya lo ponemos como despistado. ¿Y cuántos de aquí hay adultos que decimos, uy, yo es que soy un despiste, yo soy muy mala para los nombres? Claro, pues pon esfuerzo como hacemos los demás para acordarnos de los nombres. No me digas que eres muy mala para los... Yo las caras sí, pero los nombres no. Bueno, pues haz un esfuerzo en lo que te cuesta más, ¿no? Y pon el foco ahí para cambiarlo. Pues lo mismo con los niños, ¿no? Y además me encanta lo que has dicho, vamos a observar en qué es despistada. Y vamos a potenciar en qué no lo es para podernoslo llevar. ¿Te acuerdas que cuando vamos al campo y estás viendo las plantas, te gusta mucho y estás atenta? Tú puedes hacerlo. ¿Qué te pasa en clase? Y entonces hablarlo con ella. ¿Qué puede ser? Y a lo mejor te dice, mamá, pues que estoy en la fila 3, no veo bien la pizarra y entonces me supone mucho esfuerzo y me pongo a hablar con el compañero. Y no te lo va a decir así, pero de tal manera tú vas a llegar a esa conclusión, ¿no? Yeah. Porque vas a decir, claro. Es que mira, si está, por ejemplo, nosotras que ahora llevamos una hora, hay gente que estará aún conectada y hay gente que ha desconectado ya de nosotras, llevamos una hora, lleva escuchando el mismo tono de voz durante una hora y ya es el pensamiento, se le ha ido a otra cosa y diríamos, ¡ay, qué mujer más despistada y más desconectada! No, es que lleva una hora escuchando esto. Bueno, pensar que los niños, por lo menos aquí en España, desde septiembre están escuchando el mismo tono de voz de sus profesores. Ahora les queda, para mí es el peor momento del ciclo escolar, porque es en un mes tienen que terminar de dar todos los contenidos que aún no han conseguido dar. Y en cuanto acaban, son todos los exámenes que te dicen si apruebas o no apruebas el curso. O sea que ya parece que no hemos hecho nada, pero es que están agotados. Llegar a un puesto de trabajo donde te dicen continuamente lo que tienes que hacer y estás en tu mesa sentado esperando a que el jefe te diga, saca tu cuaderno, guarda tu cuaderno, apuntar con el boli, mirar a la pizarra, o sea, ¿cuántos nos borraríamos de ese empleo? Entonces, saber que tienes algo que aportar, que tienes algo que hacer, y es que se nos olvida que eso es fundamental. Y preguntémosle a los niños, ¿cuál es la actividad de cole, la asignatura que más te gusta? ¿Qué más te gusta? Uh-huh. Y te lo van a decir y enseguida te vas a dar cuenta de qué carencia tiene y cuál no, y qué es lo que necesita. No significa eso que tengan que hacer solo lo que les guste, no estamos diciendo eso, pero estamos diciendo que igual que los adultos nos gusta buscar la manera de disfrutar lo que hacemos, pues con los niños igual. Entonces, irles preparando para que habrá cosas que les gusten más, cosas menos.
Eso es, yo ahora estoy pensando, tengo en mi cabeza el nombre de dos o tres niños que han venido porque se despistan mucho en clase y sin embargo cuando luego le cuento qué es lo, le pregunto qué es lo que más le gusta de clase, qué es lo que menos, si cambiaría algo del mobiliario, si le sobra algo, o sea, llega un momento que ya no sé qué preguntarles, pero la cuestión es que su cabeza esté en la clase cuando está hablando conmigo. Pues fíjate que te comentan cosas que se dicen entre los niños y a él no le ha gustado. Comentarios que hacen los profesores o las ayudas. Por ejemplo, el otro día un niño me decía, es que mi profesora a sus amiguitas, a sus preferidas, cuando le preguntan las dudas del examen, les contesta con mucha tranquilidad y con un tono de voz. Y cuando les preguntamos otros, como que entonces dices tú, ¿y esto es un niño despistado? ¿Cuál es el concepto suyo de despiste? Y entonces arrancamos desde allí. Yo creo que lo mejor que podemos hacer con los niños es darle el tiempo de poderse manifestar y tú escuchar. ¿Sabes? Esto también lo decía, es muy de Alfred Adler, pero yo lo digo de otra forma. Digo, mirar, la naturaleza es muy sabia. Nos ha dado, esto los que me habéis oído lo digo siempre, dos ojos y dos orejas y una sola boca. Es para que hablemos la mitad de lo que vemos y oímos. Y nos ha dado dos manos para cobijar y para motivar a hacer cosas, a llegar de un lado y del otro. Pero lo que menos, 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 hablar. Pero claro, los papis les damos la tabarrita, bu, 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 y a los niños, como para no desconectar, si lo Me utilizan para acabo de sobrevivir. me encanta lo que has comentado porque me acabo de acordar de un tío mío que decía que Dios le da pies, dos pies a quien no tiene cabeza, ¿no? Porque él era muy despistado. Y entonces, claro, decía que iba por una cosa, se le olvidaba y decía, menos mal que tengo los pies para volver. Entonces, yo creo que es como darle una forma positiva, decir, bueno, pues soy despistada, pero tengo dos pies, pues voy y lo hago otra vez, no pasa nada. Entonces, cuando uno tiene esa muletilla y tiene donde agarrarse, continúa para ser mejor y querer mejorar. El problema es cuando ya eso es una sentencia y es una etiqueta que te ponen aquí y te dicen despistada, no tienes nada que hacer. Entonces, eso es Ya. como digo yo, una sentencia de muerte. Entonces, lo otro es una oportunidad y me ha encantado, ¿no? Dos orejas y una boca. Entonces, vamos a observar, vamos a escuchar. Nada, iba a decirte una cosa, pero digo, ay, que nos vamos a terminar yendo hasta del tiempo, porque Nada. ¿es despiste o son preocupaciones que tienen los niños en la cabeza? ¿Sabes? Yo les hago en el despacho una visualización y al final en la visualización les voy llevando a un monte, a elegir un árbol, el más grande, abraza el árbol, tócalo, abrázalo, te sientes a gusto, quédate ahí, búscate otro. Cuando consiguen el que está, lo cuento así, ¿vale? Cuando consiguen el que está a gusto es quédate ahí como tú quieras, o lo abrazas, o te sientas y te apoyas, o te acuestas y lo miras, todo visualizando, el niño está con los ojos cerrados. Deja cada una de tus preocupaciones en las ramas donde tú quieras. Y lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy de... Fíjate si tienes alguna más. Y todo, el niño está con los ojos cerrados en la esterilla, en el suelo. Y yo, por si acaso, busca en tu cabeza por si hay alguna más. Y luego se los hago dibujar. Lo comentan primero y luego lo dibujan. Entonces, los niños tienen una de preocupaciones y otra vez vuelvo entre lo blanco y lo negro, Diana, fíjate. Y con el tiempo que estamos, los niños están muy preocupados por lo que te voy a comentar. Mira, claro, yo ya soy cincuentona, entonces yo soy de una época donde, donde estaban los adultos, no estaban los pequeños, no estábamos los niños. Los niños nunca nos podíamos meter en una conversación de adultos, o sea, yo soy de esa, ¿no? De ese tiempo. Ahora son ellos el foco de atención. O sea, nos hemos ido de un lado a otro. ¿Qué pasa? Como los tenemos tan incorporados y están por ahí pululando, no nos damos cuenta los adultos y comentamos muchas cosas que le dan al niño mucha información, pero lo que no tenemos en cuenta es que el niño guarda esa información a su manera, con sus Lo contenidos, su interpreta. experiencia, su edad cronológica y su edad de desarrollo real. Entonces, le metemos a la criatura una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con su vida y luego les decimos despistados, ¿saben los niños? Una cosa que yo digo, pero había necesidad. O sea, tenemos que ser aquí, es que lo mejor es
ser consciente, porque me dicen los padres, ¿y yo qué tengo que entrenar? Yo, ser consciente. O sea, mírate todo lo que haces y todo lo que dices. Y vete midiendo si crees que es necesario que tu hijo o tu hija hayan visto o hayan oído esto, o se lo podíamos haber ahorrado. Pues muchas veces no están despistados, es que tienen en la cabeza tantas cosas. Oye, hay niños de padres separados que me parece que me están leyendo las sentencias, se saben todas las normativas, y lo ves si tiene 8 añitos, 9 añitos, y dices, de verdad, es necesario. Y ahora que estamos en este periodo en España, digo en España para que los que no nos sois de fuera, este fin de semana hemos salido del estado de alarma, pero seguimos en pandemia. Entonces, empieza a haber un cambio, ¿no?, de estructura, de horarios, de restricciones, de posibilidades y bla, bla. No les demos tanta información, que se lleve la información siempre de lo que sí puede hacer ahora. De lo demás, yo se lo ahorraría. Porque si estamos viendo que en España termina el curso escolar a mediados de junio y ahora mismo están en su peor momento, porque es aguanta el chubascazo cuando ya estás cansado de tanta tormenta, evitarlo. Estamos a lo que estamos. Los niños realmente sí que han venido a ser felices. O sea, yo creo que ese objetivo no nos lo podemos olvidar. Y no se juega en la vida, nunca. Nunca, o sea, es que el otro día una niña es esto me preguntaba, ¿y tú qué querías ser cuando eras pequeña? Le digo, mira, te vas a morir, pero te voy a decir la verdad, quería ser marinera mercante. Y me tuve que explicar que es una marinera mercante, que yo me tenía que ir a estudiar a una provincia que se llama Salta, que estaba al norte mío. Y entonces le digo, no importa lo que quieras ser, lo importante es lo de ahora, y disfruta y piensa, esto me gusta. Esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, que de lo que sí te gusta vas a hacer tu profesión. Le digo, tú apunta siempre qué es lo que te gusta, porque puede que te guste algo, chica, que no sepas hacer. Claro, porque... eso yo lo digo. Claro, y además que la profesión que vayan a desarrollar no está todavía inventada. Bueno, así que, claro, eso era... nosotros mismos ya lo sabemos, ahora mismo ya lo sabemos. Claro, ya lo sabemos. Mónica, que te voy a despedir ya y darle las gracias a toda la gente que nos está viendo, que se ha quedado con ganas de seguirte escuchando. Yo les animo a que te sigan, a Mónica Coach Infantil. Y muy rapidito, cuéntame cómo se presenta la semana. Pues con muchísimo trabajo, no tengo tiempo ni de respirar. La verdad es que está habiendo mucho trabajo. Es verdad que este tiempo está trayendo muchas consecuencias que... no esperábamos, también es verdad que es el tercer trimestre y la gente no sé por qué pide siempre la ayuda a último momento. O sea, ahora mismo hemos empezado, la semana pasada he empezado con niños que sus padres no quieren que repitan curso. O sea, la semana pasada. Entonces, bueno, hay mucho, mucho trabajo porque no tengo la agenda, pero no tengo tiempo. Bueno, me he preparado, como era tomar mate, me parecía que era mejor estar en casa que en el despacho, pero que sepas que tengo todo ahí, el ordenador, la comida. Yo ya me voy al despacho y la última niña hoy se va a las 8 y yo quedé con mi entrenadora a las 8:30 para ir a hacer algo de actividad con mi marido, así que hasta las 10 no vuelvo, así, no vuelves. No mucho vuelves. Trabajo. Bueno, Mónica, que sepas por lo menos que te vayas animada, que a la gente le ha gustado mucho conocerte. O sea, te van a seguir, que ya lo había dicho, que sabes un montón y estás aquí para ayudar, que yo creo que es una profesión muy bonita la que tú tienes. Así que disfruta tu día y saca ese ratito para... Diana, yo les regalo... Gracias, cariño. Ya sabes que nos queremos mucho, que yo también te quiero mucho, pero les voy a regalar una frase de una amiga mía que se llama Diana Jiménez y es de Infancia en Positivo. Y es de las que me compro, sí, pero digo, es de Infancia en Positivo, no es mía. Y es Todo pasará. Eso que tú dices muchas veces. Esto también pasará. Esto también pasará. Mira, esto también pasará. Claro. Un besote. Que te quiero mucho, Mónica. Cuídate. Viva el mate. Hablaremos de mate otro día. Sí, que no se preocupen. Sí, tienes que contar. Cuidaros mucho. Que tengáis buena semana. Un abrazo.